keep backing away from the edge. And it's a slow burn out, like the fires that rage in my head. And it's a slow cry out, when you've got so many tears you could die. And it's a long time to wait, when you take all my tears away. My body's cold and time is frozen. All these feelings poison my soul. And in silence, no, I can't stand it. Please break these chains and how I can hide away. Oh. Numerazo, estás calzado. Jesús, tú te has transportado de la butaca de tu casa aquí a la mesa del jurado. ¿Qué se siente de ver números tan espectaculares con Riesgo aquí sentado en la mesa del jurado? Ya sabes que nos gusta mucho la bici, Santi, que tú y yo nos hemos dado leña. Y a veces estamos con problemitas ahí en la muñeca. Digo, ¿este tío cómo lo hace? ¿Cómo puede colgarse arriba, rotar todo el peso en la muñeca? Pues no tiene problemitas. Eso es un entrenamiento salvaje, bestia. Quieras o no, esto ayuda a que la muñeca no tenga problemas. Ya, el conjunto. Hay muchas horas metidas de trabajo. Dieguito, ¿dónde haces esto? ¿Trabajas en algún circo? No, esto en su casa, en la lámpara que tiene colgada en el techo. Si vienes de jurado, haz preguntas interesantes. ¿Cómo eres, Santi? Yo nunca te castigué así en mi programa. Este, bueno, que no va a querer venir nadie. Es un invitado, hay que tratarle bien. Hombre. Que pregunte lo que quiera. Oye, Dani, de cuerpo a cuerpo. Bueno, sabes que el traje que llevas es hecho a medida, ¿no? Esto, Dieguito... Me encanta, está súper bonito. No, o sea, por lo que veo, a ti te quedaría igual que a mí. Lo mismo. Porque son cuerpos parecidos, lo ¿no? mismo. Sí, sí, estamos... El chaleco es el mismo. Lo malo es que no te lo puedo dejar porque Risto... ¿Qué pone aquí? ¿Risto? ¡Qué tonto es! ¡Dani Martínez! ¡Qué tonto es! ¡Qué tonto es! ¡Risto! Bueno, tienes barriguita, ¿eh, Dani? ¡Dale! ¡Mira! ¡Pero bueno! ¡Lo bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno, gentleman!
¡Qué clase! Brutal lo que haces, ¿eh? El número que has hecho a una mano, todo lo que has hecho a una mano, es súper espectacular. Tienes una potencia con las cuerdas, es alucinante. A mí me ha encantado lo que haces. Muchas gracias, Dani. Enhorabuena, Dieguito. Edurne, pon un poquito de sensatez y de criterio en la mesa, por Dios. Es que eres muy bueno, Dieguito. Eres muy bueno. Has construido una actuación para esta noche perfecta. Las transiciones perfectas, la intensidad perfecta, el riesgo perfecto. O sea, era todo como perfecto para Got Talent, de verdad. Me parece un gran resumen. Muchísimas gracias, Edurne. Perfecto. Gracias. Mola porque Jesús asoma como las señoras de mi pueblo, sí. ¿Sabes? Haciendo, a ver, sí, este sí. ¿Qué va a hacer ahora? Has asomado, asomamos como las señorinas. Venga, va. Lo va a volver a hacer. A ver, lo va a liar, la va a liar. La va a liar. No, no la va a liar, no la líes. Sí, no la líes. A mí me gustaría decir, antes de escucharte, que desde el último programa te he cogido mucho cariño. Y que pase lo que pase, te lo voy a seguir teniendo, ¿vale? Venga, no quiere condicionar tu valoración. Ahora hay que ver si el cariño es mutuo. Creo que la máxima demostración de respeto hacia vosotros consiste en deciros aquello que hemos visto bien y que hemos visto mal. Y no pasa nada. Realmente es cierto, eso es, sí. Entonces, a mí en tu espectáculo, claro que me parece espectacular lo que haces. Por supuesto, por eso estás en la semifinal. Ahora, ¿qué he echado en falta? Más emoción. Creo que tienes una disciplina muy difícil. Muy difícil. Porque no basta con ser técnicamente perfecto. Además, hay que emocionar al que te está mirando. Y yo me pongo en la piel siempre de un espectador que está en su casa. En este caso, si yo estuviera en mi casa, te habría visto diciendo, bueno, ¿y? Ya está. Ya estamos, venga, bueno. Ya no volvamos. Ya estamos con la edición anterior, ya. No, en este caso, y me duele mucho porque, Dieguito, de verdad, o sea, el cariño es mutuo, ¿eh? No lo tomes como una falta de cariño. Pero me hubiera gustado ver tu espectáculo más emocionante, más de, no sé, me ha parecido, pues, bien. Bueno, ¿puedo? Bien. Por supuesto, por supuesto. Dieguín es buenísimo. Vale, es buenísimo. Bueno, sensación. Bueno. Lo que importa es lo que digan ellos, ¿eh? Me gustaría decir que he hecho este número para este programa y que quizá cabe la posibilidad de que haya un tercer programa. Si te lo doy todo ahora, ¿qué me queda por darte, Risto? Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. No entres ahí, no entres ahí, no entres en ese jardín. ¿Te han metido? Está haciendo el perrín del coche. Yo creo que, Dieguito, tú tienes nombre de crack y como crack tienes la posibilidad de mejorar en la final. Claro. En manos del público estás. Muchísimas gracias, Dieguito. Gracias a ti, Santi. Hasta luego. Romanian, thank you for watching us.